personal, ¿cómo te sientes después de dos goles que convertiste en el primer tiempo? Contento, contento porque un delantero vive los goles, gracias a Dios hoy se me dio el gol y bueno, ojalá que continuemos así. Bueno, como te dije, tenemos tres finales, estamos a la punta ahora, hay que mantener esos puntos que tenemos y bueno, ojalá, gracias, ojalá Dios quiera ser un campeón. ¿Sientes que se complicó un poco más de lo que podía haber sido con nueve jugadores Lota y con plantel completo Everton? Yo creo que sí, yo creo que ellos corren mucho, tienen muy buenos jugadores. Yo creo que hoy se notó el cansancio de nosotros, el transcurrir el partido, pero bueno, ahora a descansar y a pensar el partido que se viene va a ser muy importante. ¿El cambio fue por un tema técnico o es porque arrastraba algún problema físico? No, estaba en una molestia de rodilla, la semana, este domingo, hoy miércoles no iba a jugar, pero bueno, como le dije al profe, yo estos momentos decisivos creo que le dije que iba a jugar y bueno, gracias a Dios hoy nada jugué, hice el gol y bueno, contento por eso y bueno, contento porque agarramos la punta. Marco, ¿es el momento de considerar la renuncia al cuadro de Everton? No, yo lo único que quiero hablar es de del grupo, de Everton, como dije, le dije siempre a usted, a la compañera de usted, que yo vine a dejarle a Everton en primera y bueno, estamos en un paso de lograr ese objetivo y bueno, ojalá que sea. ¿Con la victoria aseguran sí o sí estar al menos en la promoción? Sí, sí, creo que hoy ganando, creo, como decir, estamos cuarto, creo, ahí solo, pero bueno, la meta nosotros es en salir campeón y bueno, jugar en un partido con una Corranje que es un poquito más accesible que el otro. El día de hoy, tal vez ahora viene lo más complicado, que es precisamente mantener, es ser punteros en estas tres fechas que quedan. ¿Cómo se puede lograr? Como estamos jugando, creo, con humildad, con trabajo, yo creo que hoy se ganó un partido importante, pero no, como dijimos hoy, creo que no se ganó nada todavía, creo que quedan tres finales y son dos puntos, no son tan muchos, pero bueno, ojalá que nos vayamos en Puerto Mona a traer un triunfo también.